la socialista Cristina Pérez es ya la vicepresidenta primera de la mesa de la Asamblea y la popular Lorena Miranda es la vicepresidenta segunda. Así se ha decidido esta mañana en la sesión extraordinaria del Pleno con una votación secreta de los diputados que ha determinado el siguiente resultado. Doña Cristina Pérez, 13 votos. Doña Lorena Miranda, 6 votos. Don Carlos Verdejo, 4 votos. Votos en blanco, 2. Señora secretaria, ¿se hace el resultado de la votación? Es correcto. Es correcto. Por tanto, ha sido elegida vicepresidenta primera de la Asamblea, doña Cristina Pérez, y vicepresidenta segunda de la Asamblea, doña Lorena Miranda. Es decir, Cristina Pérez ha contado con los votos de los diputados de su partido, los dos no adscritos, Caballas y 3 votos del PP. Lorena Miranda ha contado con 6 de los 9 votos populares y Carlos Verdejo con los 4 votos de los diputados de su partido. MDIC ha votado en blanco. Una vez elegidas, ambas han prometido o jurado su cargo y han ocupado su lugar flanqueando a Vivas en la mesa de la Asamblea. No habiendo más asuntos que tratar y habiendo quedado constituida...